preciosura! ¡Hermosa, Nat! Y llegó con nosotros nuestro queridísimo Adal Ramón. ¡Bravo! Forever, forever. Oye, yo muy contento de estar despierto desde las 5 de la mañana. ¿Y por qué? Porque cuando me citan muy temprano a una grabación o algo, no me duermo. Ese es el problema. Te da ansiedad como el primer día de escuela. Me da ansiedad, entonces estoy así. Y llego y digo, me voy a poner estos zapatos, que son los únicos que tengo. Pero el digo, saco como el que se puso, oye, y el negro. Oye, espérame, el negro y yo traemos el mismo saco. El mismo saco. Fue el 2x1. Lo compramos en el área infantil. No, mira, mira, amigo. ¡Ey! ¡De veras! Espérame, pero hay algo que es distinto, amigo. No, hay algo que es distinto. El mío tiene este ojal cafecito. Es que te voy a decir una cosa, amigo. Nosotros aparte, a mí llévame a cenar, ¿no? Claro, y una copita, amigo. Ese es re facilón. Amigo, amigo, no, copita. Ah, no, copita ya no, ¿verdad, amiguito? Si quieres, sí, pero pues nos vamos a las palmeras. Copitas, bueno, aquí la de las copitas. Yo quiero decirles que nosotros que llevamos 3 meses de temporada de El Joven Frankenstein, fue una sorpresa que Adal con... pero el jueves sí voy a dar función contigo. Oficialmente yo nada más estoy dando funciones jueves y las 2 del domingo. Pero este sábado invitamos a todo el mundo que quiera. A la segunda función del sábado es la alfombra roja y prensa del Joven Frankenstein. Y espero que, la verdad, se diviertan mucho como yo. Me divierto ahí en escena, que es increíble. Estamos en el Teatro Aldama de jueves a domingo, los jueves a las 8:30. Y vieron las escenas donde salgo. ¡Oh, wow! ¡Se vieron increíbles! Es que lo hicieron para que la gente se quede picada y vayan a ver. Pero fíjate cómo bailaba yo y decía, ¿cómo me parezco a Freddy Ortega? O sea, soy idéntico a Freddy. ¿No? ¿No? El personaje. No, pero además está padre ver de pronto a Freddy y después verte a ti. Son completamente diferentes. Yo que hago la obra con los dos. Yo ahorita me vi igual a él. Sí, la verdad es que ahí te pareces mucho. Pero... No, pero bueno, tú que haces la obra, realmente... Es muy diferente. Son dos maneras de hacer el personaje, claro, distintas. Claro. Aparte yo con un sex appeal muy cañón, amigo. No, goza, sí. Me pones nerviosa. Yo te veo. Sí, te veo. Sí, me sientes. Sexy y el otro. Es el sexy y mi amigo. No, y mi amigo. No, pero de verdad... Unos musicales, baile, la escena. Y la verdad es impresionante. Los niños adoran el musical. Sí, los niños salen vueltos locos del Joven Frankenstein. Pues o sea, vale la pena. Bien llevar. Pendientes. Tú estás los jueves y los domingos, Adal. Los jueves y los domingos. Y la compañía completa de jueves a domingo. Exacto. Yo también alterno algunos días, pero pueden ir al Teatro Aldama a ver el Joven Frankenstein de jueves a domingo. Sí, una gran muy producción. Bien. Ahora que sea el de prensa, mi hermano, por eso sí vamos a tener ya tu imagen. Interpretando el papel. Interpretando, amigo. Exacto. No, la verdad entiendo que no tengan imágenes mías, ¿no? Claro. No, es que se la están reservando para el estreno.